vamos a recordar en homenaje al padre Larroca, el mentor del Festival de la Navidad Gaucha, que ha cumplido ya 54 y vamos por el 55, si Dios quiere. Era, decíamos que era tan humilde, no solamente como sacerdote, era un andariego, sino también que era en sus canciones, no solamente en el templo, sino en sus canciones que le gustaba hacer, cantar algunas canciones folclóricas. Le gustaba la humildad también que veía él al posicionarse a alguien frente de su templo y pasar a decir una plegaria en soledad al Señor. Y estando en un retiro espiritual alguna vez, se le ocurrió, junto con otro sacerdote, por eso siempre digo que es una recopilación, un tema que tiene mucho que ver con el lugar donde él nació, que es en Escobar, en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de las flores, Escobar. Entonces se imaginó alguna vez esto de un pibe que nunca se animaba a entrar a la iglesia. ¿Por qué no? Porque él pretendía estar solo frente a Dios, ¿no? Y entonces se le ocurrió las plegarias del pibe arrabalero, le puso. Ahora, tiene mucho que ver con él, con Buenos Aires, ¿no? ¿De dónde él? ¿Por qué? ¿De dónde es él? ¿Por qué? El tango, la milonga, el arrabalero, claro, ¿no? La cafúa, que es el calabozo, ¿no? Mira. Y con mucho gusto te la voy a contar a esta. Te la vas a contar. Dice, ¿puedo hacer una...? Sí, cómo no, con mucho gusto. Ahí va. Cuando el último rayo de tarde abandonaba el templo, entró callando el pibe gorra en mano, y en su lenguaje de arrabal inculto, pero con alma y corazón sinceros, dijo a su manera una plegaria, y esta fue la plegaria del pibe arrabalero. Hola, buen Dios, ¿cómo estás? Me alegro de que estés bien. Yo, viejo, la paso mal. Me sale todo al revés. El otro día un coso me provocó y lo estropeé. Me corrió la policía y en una vuelta rodé. Pasé un día en la cafúa y una noche sin comer. Después le dije a la vieja, planchame el traje, ¿querés? No lo hizo, ni me quería, y de casa me espianté. 3 meses que ando de vago, desde que el gringo José cerró la cancha de bochas y el reparto de almacén. Pero aquí dentro del pecho tengo una pena peor que cualquiera. Me palpito que la Inés, esa muchacha de enfrente que aquí mismito vos ves tantas veces, bueno, esa ya no me puede ni ver. Me dice que soy un vago, que no soy hombre de bien, que no nací para ella por mi manera de ser. Pero Dios, yo te lo juro que voy a cinchar por 10 si me das una manito. Si vos, viejo, me tenés, voy a ser un hincha tuyo. Yo te voy a defender, voy a decirle a mi barra y a todos los del almacén, déjense de hacer macanas, que Dios se cansa también. En medio del templo, el fulgor de una lámpara votiva guiñaba al prede del dulce nazareno. Y en su rostro ensangrentado brillan 2 ojos de un mirar tan denso que nadie alcanza a sustraer los suyos de aquel amor que nos mira del madero. Acércase el mozo y dice al punto, te han maltratado, amigo, te han maltratado, fiero. Y en puntillas de pie le limpia el rostro con la punta más limpia del pañuelo. Y tanto se acercó su frente al labio que al retirarse el pecador del templo como un fulgor de estrellas se escapaba del revuelto mechón de sus cabellos y floreció la plegaria del pibe arrabalero. Qué hermoso recitado, Roberto.
Qué hermoso registro, qué hermosa historia, ¿no? Tiene que ver mucho con su vida también. Uh-huh. Él siempre me decía, ya cuando no estaba muy bien, ¿no? Uh-huh. O sea, es que, decía, mira, si yo volviera a nacer, volvería a ser cura de nuevo. Mira. O sea, estoy muy contento con la carrera. Él fue administrador de la Basílica de Luján, mira, mucho tiempo. Uh-huh. En momentos políticos estuvo detenido también, por ser un cura, digamos, joven, sí, sí, de mucha idea. Y bueno, y después de todo eso, estuve en el Uruguay un tiempo también como misionero. Uh-huh. Vino a parar a La Playosa, allí hizo un montón de obras. Tanto es así que cuando él fallece, que lamentablemente me tocó a mí vivir su último momento, murió en mis brazos allá en su casa que quería tanto, en Embalse, no tenía una casa de él, sí, ahí, y le ocurrió lo que casi siempre le ocurría cuando lo abandonó un poco el corazón, o estaba cansado, como decía el ajá, corazón de él. Entonces la gente de La Playa, o sea, cuando se lo veló aquí en la iglesia de nuestra ciudad, el Sagrado Corazón, vinieron dos colectivos de gente de La Playa, o sea, lo querían muchísimo. O sea, donde él iba, por eso era un andariego, porque los obispos, al ver un tipo que trabajaba tanto, ¿no? Sí. Con esta fe y con esta idea de hacer cosas en cada ciudad, bueno, por ejemplo, él fue el mentor también de la Medalla Milagrosa, claro, por ejemplo, una de las cosas. Entonces, ¿cuánto ha hecho? Por tanto, por muchísimo, pueblo, ¿no? mucho. Uh-huh. Entonces, un hombre que trabajaba mucho por mucho, el bien de mucho, la gente. Vos viste que ahora, por ejemplo, pregona el Papa Francisco de que sí, no hay que quedarse en la iglesia, hay que salir a... Que hagamos lío. A hacer lío. Bueno, él en aquel tiempo ya lo hacía, ¿no? Ya lo hacía, siempre, salía, no se quedaba allí. Muy bien. Así es que, bueno, esta fue una idea de este chico que... Este humilde muchacho que fue a contarle a Dios en soledad lo que le estaba pasando en la vida, ¿no? Bien. Las plegarias del pibe rabalero. Qué historia, ¿no? Qué historia. Vos sabés que yo me había traído para mostrarte, vos sabés que don Ernesto Rodríguez fue el gaucho emblemático de la tropilla José Hernández, ¿no? De la, ajá, agrupación José Hernández. Ahora tenemos tres agrupaciones. Y bueno, aquí está con don Ernesto y el pintado, por ejemplo, en esta foto. Estas imágenes las tenemos ya en pantalla. Sí, ya las tenemos en pantalla. Ahí está con el público. Aquí está con otra emblemática, otra icónica también, que Beatriz de la Ciudad de Bornea. Con el público, mira, mal dicho, pucho en la mano, ¿no? Como se dice. Siempre, mirá, hasta digamos, unos 10 años antes que se nos fuera La Roca, fumaba mucho, bastante fumaba. Mirá. Aquí está con uno de los niños. Mira la negra y la asusta con este imagen. Claro, de los niños que, de los que recién nacidos, que ofician de niño gaucho, de recién nacido. Bueno, por último, bueno, me voy a hablar un poco de mí. Esta era una foto que yo cumplí, hice 18 años un programa en Oribe que se llama Por la Huella del Canto, ¿no? Y qué programa, ¿no? Que ha dejado también mucho. Sí, 18 años estuve ahí en la 106.3. Es parte de la historia de Oliva. Parte de también la historia y de mi historia propia también, que sí, vos sabés que yo no quería, y gracias a... No me animaba en realidad a hacer radio en ese tiempo. Cantar sí, pero hacer radio no. Y el querido Tini Galíndez me insistió mucho. Él y el Observatorio de Bocardo, que hacía también un programa de radio ahí en el 106, uh-huh, me llevaron a la radio. Después me enamoré del micrófono, como nos pasa a casi todos los que nos gustan estas cosas. Uh-huh. Y entonces tuve 18 años haciendo Por la Huella del Canto, ¿no? Que es lo que había hecho todo. Sí, era un hermoso toda mi vida. Y esta foto es de mi padrino artístico, que se llama Chacho Santa Cruz. Chacho Santa Cruz. Que, bueno, era un recitador, un cantor, mentor de los andariegos, uno de los conjuntos más emblemáticos, uh-huh, y más resonantes en lo que hacía la nueva trova del folclore argentino en San Rafael de Mendoza. Todas estas historias vos las contabas en tu programa. La contaba en mi programa, contaba, sí, por supuesto. Y hablabas un poco de la historia, porque vos también sos parte de nuestra historia en la ciudad, en lo que fue el pueblo y hoy por hoy es ciudad, y has tenido tantas anécdotas que vamos a ir, me las vas a ir contando a lo largo de estos programas, porque quiero seguir escuchándote, porque tenés muchas vivencias sobre estos artistas, sobre tu
tu propia vida como artista también, como artista también. Guitarrero, viste que Carlos Di Fulvio habla de todo lo que va a hablar en su samba guitarrero, ¿no? Sí. De lo que le pasa, Horacio Guaraní habla mucho de los guitarreros, de su pueblo y todo lo demás, de la cuarta cuerda cortada siempre. ¿Sabes que, ahora que estamos en una charla muy amena. Sería bueno que escucharte. ¿Sabes que tenía ganas de hacerte la primera canción que yo canté en la Navidad Gaucha? Bárbaro. Yo bárbaro. Se me van a reír. Era así, ahora soy así, pero era así, peladito, era rapadito, me acuerdo, y vivía con el traje de gaucho. Siempre cantaba con todo de negro, con el poncho al hombro y un sombrerito. Y me acuerdo que la primera canción que yo empecé cantando después, fue con... Ya, digamos, como joven de las tablas. Sí. ¿Nunca más lo usaste después de eso? ¿O sí? Lo usé un par de años más y bueno, ya después era más, un poco más informal, por decirte así, era camisa. Es que no se usa, últimamente, estos años no se usa mucho el traje de gaucho, ¿no? No, cuando sí, es una cosa bárbara. Depende de los grupos, porque uno ha ido cambiando musicalmente con el tiempo, claro. Y bueno, lo que es hoy por hoy los artistas que hacen el folclore antiguo, por lo general saben usar tradicionalmente el lo sabe. Generalmente la gente, bueno, en Córdoba, ¿te acuerdas que era un atuendo de color negro? Los de Córdoba, claro. Los cuatro de Córdoba. Sí, que lo siguen usando, de diferentes colores, pero siempre mantienen el estilo tradicional. Grupo que pasó por la Navidad Gaucha, los Serenateros de Salta también lo siguen usando, claro. Han pasado varios. Enero Badilla, el doctor Merchán, el Norito Merchán. El Norito Merchán también cantaba con los de Córdoba. Claro. Estuve mucho tiempo. Fue uno de los primeros que estuvo. Sí, sí. y así que sí. O sea, pero queda bien, ¿no? Sí, bueno. El Arralde, por ejemplo, usa la ropa del gaucho, pero el gaucho pampeano. Claro, el pampeano. Es otra cosa. Salteño, otra cosa, son distintas, digamos, formas de... Esta es una de las canciones, la primera canción yo me subí, me acuerdo que me subí con Oscar Oxandaburo. Yo todavía no sabía tocar guitarra, me subí... ¿Él te enseñó los primeros? No, vos sabés que yo fui a guitarra 3 meses nomás, con Luis Posada. Ah. Fui aprendiendo, él es un poco más grande que yo, pero a los 9 años, me acuerdo. Y de ahí fui 3 meses y todos los días era, terminaba de comer, agarraba la guitarra, volví a la escuela, agarraba la guitarra, en todos lados iba con la guitarra. Me he perdido de jugar con mis amigos, todo, pero era porque yo quería estar con ella, ¿me entendés? Era lo que yo quería hacer con una guitarra que me regaló mi viejo, que restauró él, que por lo general antes en todas las casas había una guitarra. En cada familia seguramente tenía una guitarra, así no supiera tocar, siempre arriba del ropero, dentro del ropero había una guitarra. Bueno, y en mi caso, bueno, estaba la de mi viejo, y él me la regaló, yo la hice restaurar un poquito en cuanto a pintura, y después fue la que me acompañó mucho tiempo. Cuando necesito musitar mis más profundos salmos, voy al templo de mi casa. Es la guitarra, decía Atahualpa Yupanqui. Mira. Esta fue mi primera canción en la Navidad Gaucha. A mi corriente esporá, en donde te conocí, correntinita y botí, de labios color rubí, mi pena se hace canción cuando te quiero soñar. Entonces el corazón y el alma quieren cantar. Ya nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde en que te perdí. La tarde de nuestro adiós, te dije en aquel cantar, que vivas siempre feliz en mi corriente espora, bajo el cielo azul te recordaré, dulce amor de anel. Mira, si no me acuerdo la letra. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. ¿Cómo será que no me acuerdo la letra? Vale. La intención. Estamos en el living del programa, así que vale. Sí, vale, estamos, porque estamos entre amigos. Estamos entre amigos y estamos en nuestra casa. Así es que después de haber vivido esta
esta Navidad Gaucha número 54, estamos muy felices. Y fue un placer para mí volver a compartir otro programa con vos. Ojalá que se vuelva a dar, yo creo que puede ser, según dice la producción. Gracias a la gente, gracias a la gente que ve el programa, ¿sí? Gracias, que has tenido mucha repercusión por lo que escuchamos en la calle, así que gracias a todos. No sé qué, con qué nos vamos. ¿Con un tema? ¿Con un tema? Bueno, vamos a hacer una canción. ¿Qué podemos? Ah, esta sí, esta es una canción que la cantan todos. Aunque me duele el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Muchas gracias, Roberto, por compartir. Gracias a vos, Iván. Que en vano fue quererte, total sabes de sobra, que en vano fue quererte. El hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras, bebí los desengaños. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Saludo a todos, que tengan una feliz Navidad, que la pasen muy bien. Nosotros, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo jueves, y ahí los vamos a saludar para Año Nuevo. Pero mientras tanto, que tengan una feliz Navidad, feliz Nochebuena. Lo importante es pasarla en familia, pasarla bien, olvidar rencores y que el año siguiente sea un año lleno de amor para todos. Muchas gracias. Como dijo Don Atahualpa Yupanqui, que nos vaya bien a todos. Gracias. Hasta el próximo programa.